me lastimó tanto todo esto y me afectó tanto que ahorita no tengo ganas de hacer nada. Me acuerdo que la imagen que yo vi fue así tan horrible. Me veía flaca, estaba flaca, vieja, fea. Los daños colaterales son los que a mí me afectaron mucho. Me movió porque yo, de alguna manera, en mi corazón, yo sabía porque yo creo que estas personas saben todo. Kate del Castillo creyó haber encontrado al hombre de su vida, pero después de su boda, su cuento de hadas no fue igual. Y es que Luis García, al parecer, no era para nada lo que ella pensaba. Pensó que nunca podría salir de aquel mal sueño, pero ella tendría que tocar el fondo más oscuro para decidir escapar. El mal de amores estaría con ella por mucho tiempo. ¿De qué te Me enamoras? Enamoré como loca, creía muchísimo en el amor, en el matrimonio. Kate del Castillo nunca se había enamorado con tanta fuerza. Luis García era todo lo que ella siempre había buscado en un hombre. Por supuesto, no tardó en caer completamente enamorada de él. Durante casi un año, su noviazgo fue todo un sueño hecho realidad. Llegó un momento en el que pues no nada más fueron las palabras, sino que ya llegamos a los... Pero todo cambiaría cuando él le propuso matrimonio. Él pasó de ser un hombre romántico y cariñoso a ser todo lo contrario. En una entrevista, Kate del Castillo contó que su luna de miel fue terrible, que ella esperaba a que Luis García se fuera a dormir para poder salir de la habitación y ponerse a llorar. Dije, ni un día más, esta no es la persona que yo quiero ver en el espejo todos. Kate del Castillo pensó que siempre había sido una mujer fuerte y con una autoestima que nadie podía echar abajo. Pero él hizo todo lo contrario. Supuestamente le decía que se veía más fea que el día anterior, que ella era la peor actriz del mundo y que necesitaba tomar clases, pero las cosas no terminarían ahí. Él se cansaría de insultarla con crueles palabras para agredirla con sus propias manos. La actriz estaba tan apenada de lo que ocurría en su matrimonio que nunca le contó a sus padres ni a su hermana. Fue una época de novios muy, muy bonita, pero también vieron muchas cosas. Ella tuvo que soportar situaciones muy feas durante un año y medio, hasta que al mirarse al espejo, la hizo abrir los ojos, ya que no reconoció a la mujer que vio en su reflejo. Kate aprovechó la oportunidad en la cual Luis García viajó al extranjero para tomar todas sus cosas y no voltear atrás. Se fue del país, ya que la prensa también estaba sobre ellos. El siguiente me pedía perdón y pues yo estaba enamorada y lo quería ayudar. Pero después volvió a darle una oportunidad al amor con el actor Aarón Díaz, quien era 10 años menor que ella. ¿Qué iban a decir mis papás, por favor? Imagínate nada más, estuvo aguantando mucho. Prácticamente Kate se estaba casando con un chavito y ella dio a conocer que simplemente fue porque se enamoraron. Pero sus apariciones públicas denotaban algo que no andaba bien. Entre los dos, las cosas no se veían muy bien, que digamos. Su matrimonio terminó rompiéndose porque ellos no estaban en sincronía. La imagen que yo vi fue así tan horrible. Flaca, estaba flaca, vieja, fea. Su hermana incluso dio a conocer en una entrevista que escuchó a Kate del Castillo llorar en varias ocasiones. Las cosas acabarían tan mal que años después, el mismo Aarón Díaz negaría conocerle en una entrevista. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día. Nos vemos muy pronto. Bye.